Muy buenas noches movidito está el mercado mercado está movido muy bien eso es lo que buscamos que se mueva para arriba o para abajo no importa lo importante es que se mueva porque si no se mueve para abajo difícilmente se va a mover para arriba y si no se mueve para arriba difícilmente tendremos ese retroceso tan esperado pero todavía relax primero se están adelantando muchísimas cosas por el tema de los ETFs pero lo más grave es que se están adelantando muchísimas más sin haber llegado al halving entonces, de verdad, paciencia que todavía queda muchísimo mercado mucho más del que creéis, tanto hacia arriba como hacia abajo luego mmm, alguno va a llorar, ¿vale? esto es seguro incluido yo, eh, seguro que en algún momento me van a pillar mal, esto es es, es, es la ley de Murphy por mucho que mmm, creas que sabes, al final ¡pum! dijo un, un sabio, ¿no? duda, duda y estudiarás. Estudia y sabrás. Y hay gente que dice, ah, si era igual lo que aprendas, lo que no aprendas, si el mercado luego hace lo que quiere. Esa es la excusa del, del llorón, del que no hace nada, del que es que al final todo sale mal, es que no importa lo que hagamos porque van a hacer con nosotros lo que quieran. Esto no es cierto. Tú puedes ser dueño de tu vida, puedes ser dueño de tu micromercado y puedes generar beneficios. Si estudias, si no estudias, vas a generar lo que está generando hasta ahora, es decir, un antroncho borroncho. Vale, entonces de verdad, si quieres hacer algo, estudia. Bien, y hablando de estudiar, no, no, no voy a vender ni mi formación, que yo me dedico a ello, no vendo cursos, me dedico a ello. Vale, es mi trabajo. No la voy a vender porque no a mi tu alumnos estamos cambiando el plan y todavía no está. Hay gente que me ha preguntado: ¿y cuándo estará? Pues hasta final de mes de enero olvidaros. ¿Y por qué no lo has hecho antes? Coño, si ni lo, yo lo quería para Reyes, pues porque no las cosas llevan su tiempo. Si las quieres hacer las cosas bien, pues bueno, pues no vendo, no vendo, no compras, no compras, ¿qué la voy a hacer? Pues hay que esperar, es lo que hay. Por otra parte, sí hay algo que creo que puede ser el mejor regalo que os podéis hacer para estos Reyes. Con mucha diferencia, o sea, da igual ni un iPhone 27, ni un chocho Samsung 39, ni, ni nada de eso. Lo mejor que os podéis hacer es algo parecido a esto, que nos dice no charge. Ahora vamos a ver esta gráfica en cuestión que tengo aquí, porque nos dice algo que creo que es muy interesante. Estoy tapando yo aquí con, con mi cara bonita. Mm. Qué guapo soy. <laughs> eh, no, no es eso, es esto. ¿Vale? La oferta, importante, vais a tenéis por aquí el link, lo tenéis en todos los vídeos. Os insisto, termina el día 8 de enero. A partir de ahí, cambian su curso. Lo cambian completamente. Creo que es una oportunidad única, excelente, buenísima, fantástica, para tener durante un año el acceso a todos los datos más la formación que te dan, que no tiene precio. Eh, bueno, sí tiene un precio de 119,95, que es. Totalmente, de verdad. Es ridículo. Cuando esté, no en 239 el acceso, sino más caro, y encima la formación más cara, ay, yo quería haber hecho eso, joder, me arrepiento de no haber hecho eso. Y al final es eso, no te arrepientes normalmente de lo que has hecho, sino de lo que no has hecho. Chicos, de verdad, no lo recomendaría si no valiese la pena, ¿vale? Eh, Volvamos para atrás. Sigamos aquí. Comenzamos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues por parte de la oferta que ya lo ha enseñado. Vamos a ver una cosita, ¿vale? El... ¿Cómo estamos? ¿Vale? Y esto es referente, me voy a quitar un poquito para no molestaros. Ah no, bueno, mira, voy a hacer algo que hacía unos días que no hacía, que me hace ilusión, ¿qué es esto? Ay, <laughs> A poner por aquí, así. Y me voy a mover a un poquito a un lado para no molestar tanto como estoy molestando ahora. ¿Vale? Y bueno, veis que eh, tenemos una gráfica que nos indicó en su momento cuándo se comenzó a hacer la distribución. La distribución, cuando se comenzó la distribución del mercado anterior, de máximos. Cuándo terminó el mercado artista anterior. Y ahora estamos en caminito de indicar la primera zona. Pero vamos, que estamos más bien como por aquí ni siquiera estamos aquí porque esto ya es un post halving ojo esto que hay aquí este pico que veis aquí antes de lo que es el, el rally el bullrun, el como lo queréis llamar esto todavía es después del halving el halving está aquí justo en este momento en este punto veis aquí esto es el halving qué pasa que habíamos tenido el beaching antes del halving entonces claro eh, pasa eso ¿Qué había antes del halving, antes del bitching. Pues esta subida, ¿veis esta subida que hay aquí? Para mí, esta subida representa esta subida. Esta little corrección, pues, hubiera un, pues me corresponde a una little corrección que hubiera habido posteriormente, y a partir de ahí, ¿vale? Ya pues, nos vamos a bitching, ¿vale? Que para mí sería esta zona en la que estamos. ¿vale? Ahora bien, esta zona en la que estamos unida a esta o en niveles de esta, ¿vale? Ya estamos ahí, estamos en ello. ¿Qué hizo después? Una corrección, ¿vale? pero esto fue post halving. Antes del halving, que tenemos esta, esta pequeñita, ¿ves? Esta zona horizontal que hay aquí, pues para mí, que en breve, en breve, entraremos en una zona de ese tipo. No sé si la corrección va a ser lateral descendente así, de esta manera, en cuanto al precio, parece una tontería, pero, pero tuvo lo suyo, ¿vale? Y lo malo es que es muy larga, te desespera hasta que de repente hace... ¡pum! y te mete este porcentaje, pero bueno, las gráficas nos lo van diciendo, nos van llevando zonas importantes y estamos llegando a una zona de techo importante. ¿Qué pasa? Que como está tan alimentada por los ETFs, bueno, pues vamos a ver qué narices pasa. Entonces, bueno, cuando lleguemos a un punto como este, en el cual de momento, a lo largo de este ciclo hemos tenido un apoyo, dos apoyos, tres apoyos, vale, buscamos la siguiente zona de apoyo en la que decir Puedo hacer una entrada. Estamos hablando de trading, ¿vale? No estamos hablando de hall. Si quisiéramos hablar de hall, el indicador podría ser el mismo, pero de otra manera. ¿Vale? Y que, ¿cómo lo utilizaríamos? Pues muy sencillo, en el momento que hemos atravesado toda esta turba, teníamos que haber comprado. Punto de ruptura, punto de compra. Y me olvido. Si quiero a largo plazo, ¿vale? Y hubiera comprado pues todo en 18. Bueno, menos, y en realidad en menos. Pues eh, sería en 17,8. Ya está. Punto. ¿Vale? Ni de media ni de nada. Ahí. Está bien, ¿eh? Bien, pues todo esto, entre otras muchas cosas, es que aquí eh, tenemos para dar, tomar y regalar. Eh, chicos, 119 pavos. Año entero de acceso a datos en español, en castellano, en como lo quiera decir, que me da igual, español. Y formación. Allá vosotros. Bien, vamos a la gráfica. De momento hemos visto pues, que el SP500 y muchas de las bolsas se han ido abajo. Habían, habían abierto con esa medio, medio micro trampa rara, extraña, ¿vale? Que nos decían, oye, que a lo mejor no vamos a la mierda. Bueno, pues de momento ahí están. Bitcoin, Bitcoin, muy bien. Bitcoin en cuatro horas hizo un toque al alza, no ha podido, viene a recoger dinerito. Pero después, claro, después de este pedazo de cacho, de trozo de subida que se ha metido, pues bueno. Tiene que retroceder. ¿Dónde? Pues lo normal. A las zonas anteriores. Pero ¿qué ha pasado? Fijaros. Mirad, estos son cierres, ¿vale? Cierres de máximos anteriores. Eh, que bueno, pues más o menos yo creo que el cierre estaría ahí. Yo creo que lo voy a poner un poquito más arriba. Voy a ponerlo más o menos por aquí porque tenemos toque en esta zona, toque en esta zona, toque en esta zona. Creo que esto debería ser eh, el retroceso. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando el mercado está muy potente, llega y te hace un retroceso tal que ni siquiera te llega. Es esta, esta mechita que hay aquí, ¿no? Ni siquiera ha llegado a tocar. De momento, de momento, ¿vale? Piano, piano, que esto no ha terminado. De momento, eh, esa, esa zona ni siquiera ha llegado ahí. Creo que una muy buena zona de soporte debería ser esta. En el muy corto espacio de tiempo. Estamos hablando de horas, ¿vale? Para bajar, cargar pilas y volver a tirar al la alza. Ya hemos hecho ayer hicimos las mediciones, ¿vale? Esta mañana las hemos repasado de eh, dónde nos llevaba en primer lugar la última caída por un lado, que estamos en ello, ¿vale? Estamos justo ahí y el total desde este máximo hasta este mínimo que nos lleva, bueno, pues a una zona que ya estamos tocando. Ahora bien, lo que he dicho, siendo puristas, si nos viéramos al máximo y al mínimo, que está aquí. ¿Vale? Este punto mínimo y este punto máximo a lo largo de todo el movimiento ya estaríamos hablando de cosas diferentes, ¿vale? de cosas muy distintas que nos estarían mandando a la zona del TP3-47. De todas formas, lo tenemos más que medido por los, las caídas anteriores. Vamos a ponernos en diario. ¿vale? Tenemos ahí nuestros TPs y las zonas objetivo están claras, clarísimas en la zona de 48 y en la zona de 54 como máximo para mí. 52 debería ser el tope, ¿vale? Este toque que hay aquí, con este toque que hay aquí, con este toque que hay aquí. Creo que sería más que generoso pensar en esa en esa zona de 52. Que se va más arriba, por supuesto, puede ser porque Bitcoin ya sabemos que nos sorprende que atraviesa resistencias como mantequilla, que hay un FOMO tremendo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Personalmente, ya sabéis lo que voy a hacer en el momento que tengamos la noticia, es intentar estar atentos al punch que haga en el mercado y a partir de ahí vender. Vender. Trading. Ojo. Spot. Trading. Futuros. Trading. Ahora. Hall. Caca. No se toca. ¿Vale? Que yo veo que hay mucha gente diciendo, ¿y si vendo todo esto es que ha hecho no sé quién en no sé qué canal que que me paso por el forro no sé quién de no sé qué canal, de verdad, el hall es hall, no se toca. Y no tengas esa duda, el problema es que cuando empezamos con esas dudas, vendemos más de la cuenta, vendemos antes de tiempo y luego nos arrepentimos. ¿Y de qué me arrepiento? ¿De haber vendido? No, me arrepiento de no haberlo dejado, de lo que no he hecho. Claro, copón. <laughs> en fin. Eh... Esto en cuanto a Bitcoin, que la verdad es que está muy, muy, muy bien. Está haciendo un movimiento muy majo. Ese retroceso ha habido unas liquidaciones en este tramo de 120 millones más eh, de cortos. O sea que la cosa está seria, está potente. Cada vez menos. Y como para muestra un botón, pues podemos ver... Aquí no, esto lo quiero ver ahora. Después... Eh, vamos a ponerlos por... Pagatas. 33% la baja. Mínimos históricos, otra vez, vale de los cortos de Bitcoin. Está tremendo, está tremendo, tremendamente fuerte el mercado. Para ¿vale? esto, nos dice muy mucho, nos dice también muy mucho el posible rebote que a meter después, vale. Esa presión, eso que se mete ahí como una olla fuerte, al final se paga de alguna manera. Eso tenerlo claro, vale. Eh, entonces, bueno, de momento, tenemos a Bitcoin en cuatro horas, soporte. Personalmente creo que como máximo soporte tenemos en 44.4. 44.7 eh, 44, sería un soporte más o menos decente. Entonces, la zona intermedia eh, sería una zona muy buena para, para que llegue el precio y un poco y no vayamos otra vez para arriba. Eh, resistencia de Moon 48.52, ¿vale? Creo que es el objetivo de todo este movimiento. Ya veremos a ver hasta dónde llegamos. Bien, eh, la dominancia de Bitcoin sigue subiendo, se sigue alimentando Bitcoin. Otra vez, nuevamente, esto es muy bueno. Tener en cuenta lo que decíamos de la dominancia, ¿vale? Eh, se sigue acumulando hacia Bitcoin, la dominancia sí sube. Si el mercado cae, si Bitcoin cayese con fuerza, la dominancia volvería a subir, porque se vende mucho más de las altcoins de lo que se vende de Bitcoin. Incluso se refugia de las altcoins la gente que sale en Bitcoin. Personalmente, si alguna vez tengo, me pillé en una caída potente y demás, en una altcoin, pues lo que hago es me salgo a Bitcoin y Bitcoin ya rebotará. ¿Sí? Eh, creo que es más inteligente salirse a Bitcoin que salirse a, a dólares o euros, pero bueno, eso depende de cada momento, ¿vale? No siempre, ni, ni mucho menos. Uh, por otra parte, bueno, lo he dicho. Eh, ¿Qué pasa con él? Uh, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí. Aquí, pero... Pa, 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 pa. Quiero ver el Total Market. Esta mañana no lo he visto, estoy despistado, ¿vale? Tocó... Los 1.7, ¿vale? Ya lo, lo tocó y lo pasó. Estamos rompiendo zona y vamos a ver si cerramos por encima de los 1.7. Vamos, 1.5, 1.6, ya hemos ido a tocar el 1.7. A ver, a ver qué conseguimos, qué vamos consiguiendo en ese aspecto. Fijaos, si vamos al semanal, no está nada mal. Estamos justo llamando a las puertas, knocking on the resistance, ¿vale? Resistencia importante, toda esta zona de apoyo, un toque, dos toques importantísimos. ¿Vale? Bueno, pues el siguiente punto, punch, ¿dónde nos lleva? Punch, punch, punch. Aquí. 1.97, la puerta de los dos. Y ya estamos hablando de 2. Creo que sería el Bitcoin en 52, entre 48 y 52. ¿Vale? Ya lo veremos, ya iremos viendo. Vamos a seguirlo paso a paso porque luego todas estas zonas que marcamos luego van a ser soportes. Y nos las vamos a tener que soportar. Bueno, el dólar que está yéndose al alza, por eso, además, bastante, no nos no está yendo muy bien el resto de mercados, y a pesar de eso, lo aguantamos. Eh, bueno, pues la fuerza que tiene Bitcoin junto con la fuerza que tiene el dólar, pues, tela marinera. Eh, demasiado bien lo está aguantando. Bien, vamos a las altcoins, porque me habéis pedido un par de ellas. Eh, para su el SD, vale, vamos a ponernos. Eh, primero, ganadoras, perdedoras. Tengo que ver aquí mis apuntes. Tengo para ver, vale, monero, que la tengo, me la he pedido, Plin Blaine Alley, the Blaine Alley, nos ha pedido un super mega seguidor de, de, desde el 19, ¿no? O desde el 20, del 19, yo creo que estás en el canal. Eh, Monero contra Bitcoin, ya sabéis que la seguimos de forma continua porque está poniendo súper, súper interesante. Yo creo que en breve la empezaré, empezaré a acumularle para hacerle un trade. Y eh, Mike nos ha pedido también IOTA. Entonces, antes de ir a, a, al, al listado, vamos a verlas. Vamos a ver IOTA en un momento y. Monero, y vemos ahora cómo está la cosa. Eh, vamos a ver, Iota pierde un 415 De momento sigue la línea de tendencia. Sigue, no, no es capaz todavía de romper la línea de tendencia. Iota le pasa, vale. No es algo que, que sea nuevo, no es algo que nos pille de sorpresa. Sabemos cómo se las gasta y eh, está durante mucho tiempo haciendo el gamba, pero de repente tiene: pues eso: un punch, un punch. Vale. Subidas, pero luego también está mucho tiempo horizontal, mucho tiempo eh, desgastando tiempos. ¿vale? Ver, si lo vemos en mercados anteriores, fijaros que al final, prácticamente, cripto eh, primavera, bicho, después del, el, después del halving y nos vamos al a alza, le costó, fijaros si le costó hacer esto. Y de repente, en, en, en una semana, porque esto, fijaros, mirad. esto fue 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días, ¿vale? Se marcó de repente el tramo al alza de un 200%, así como el que no quiere la cosa, y a partir de ahí, lateral subidista, como dice mi nieta, y se marcó, pues más o menos, de esta zona, eh, otro pellizquito que fue otro 100%. O sea, no fue no, no, un poco de pago, 100%, a partir de aquí, no otro 100%. 100% a partir de aquí. Entonces, claro, si le hacemos una medición decimos, bueno, es, oh, es que el es y tal, ya, ya, pero es que fue un 582%. ¿Vale? Desde el 29 de enero hasta el 16 de abril. Tres meses y medio. <laughs> Cuidado, ¿eh? Tres meses y medio. 582%. Yo sé que hay gente que no tiene tiempo para estas cosas. O sea, es, es, es algo que pues, cuesta... Uy, uy, digo yo, tres meses y medio. No, sí, tres meses y medio. O sea, hay gente que, que en tres meses y medio, pues... Son dos meses y medio. ¿Qué? No, no sabes contar. Dos meses y medio. En dos meses y medio no te da... No puedes. No tienes tiempo. No, 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 tengo, no, no le puedo dedicar. No... Ay. Mil euros se convierten casi en seis mil. En dos meses y medio. Uh, es lento. Y esto es iota. Que es un poco más lenta que otras, ¿vale? Pero creo que sabéis por dónde van los tiros, ¿no? Cuñados. En fin. Eh... Ahora mismo eh, está en una zona de resistencia que es importante, tanto horizontal, ¿vale? Que es el problema que tiene. O, o no es que sea el problema que tiene, es el problema añadido, ¿vale? Vamos a marcarla ahí. ¿Por qué hay? Por ese máximo y este pico que hay aquí, ¿vale? Digamos que esta zona la unimos como una zona de resistencia, no un punto, porque nunca es un punto exacto. Ha tocado en ella, encima le coincide con... la línea de tendencia, pues está mmm, mareando la perdiz un poquito. Eh, zona de soporte, pues veis toque toque aquí estoy tonteando con esos tres pinchitos que hizo ahí vale pues entonces tenemos una zona bastante también amplia de, de soporte vamos a ver que el aguante que una caída de bitcoin no haga que las altcoins incluida yota pierdan exceso porque van a perder o sea eh, tener por seguro que van a perder van a perder fuelle y sobre todo contra bitcoin eso no nos es que para menor duda en el momento que bitcoin salga disparado las altcoins contra bitcoin ¡op! Ahora ven qué pasa posteriormente, que sale Bitcoin disparado contra el dólar, después salen las altcoins a la par, casi a la par prácticamente, contra el dólar, pero después Bitcoin retrocede y las altcoins retroceden más. Unas luego se irán disparando, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y volveremos otra vez a la carga a hacer otro mini rally, pues como el que hemos hecho hasta, bueno, después del halving, que ya vendrá el rally que tiene que venir. Esa es una planificación así a grosso modo, ya veremos después qué pasa. Entonces, bueno, Iota, importante, resistencia hasta que no pase la línea de tendencia y la zona de los 0.36 eh, hasta los 0.38 de forma clara, pues es complicado. Tiene que consolidar toda esta subida que ha pegado, que para Iota es un mundo. Fijaros que eh, solamente este tramito es un 120%, ¿vale? Es un mundo. Hay que consolidar muy muy bien todo eso. Queremos que vean, no, ya, 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 esto, esto es ayer. De verdad que esto no funciona así, que como he dicho al principio todavía queda mucho mucho mercado. Ya lo hemos visto en la gráfica de No Charts también, queda muchísimo mercado todavía. O sea, es que fijaros, mmm, copón, es que esto es importante, ¿vale? Uh, quiero ver este, ¿vale? Este no, este tampoco. ¿Cuál podemos ver así que se vea muy muy claro? Esta, ¿vale? Por ejemplo. Fijaros, hasta que el mercado llegue donde tiene que llegar para empezar a distribuir. Y todavía estamos aquí. Y tiene que haber eh, retrocesos. Y tiene que haber más impulsos. Y tiene que haber de todo. Todavía no hemos pasado el máximo histórico anterior. Todavía nos queda un huevo. Parece que no queda nada. Pero es que si nos vamos a la gráfica, ¿vale? Vamos a verla en esta mejor. En diario, ¿vale? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? Desde donde estamos, un 52%. Un 52% para llegar, no para pasarlo, de momento para llegar. Entonces, de verdad queda todavía muchísimo mercado. Sí, bien. Eh, otra altcoin que hemos visto, que nos pide Blind, The Blind Alley eh, Monero contra Bitcoin. Bueno, esta la tenemos siempre presente, ya perdió la zona de soporte, va a tener una resistencia, era algo lógico, algo esperado, porque, bueno, vamos a verlo aquí, eh, la reacción normal que suele hacer, ¿vale? Lo vemos, ¿Vale? Entonces ya esperábamos que íbamos a perder esta zona y fijaros los mínimos donde están, ¿Vale? 003, 0034, 0035, inclusive tenemos uno en 0030 y, y 53. ojo. ¿Vale? Porque todavía podemos mmm, cazarlo bien. Ahora bien, ¿qué pasa? Que desde donde estamos hasta el siguiente mínimo, eh, vamos a ver si lo, marcamos, si lo marco bien. Ahí. Hasta el siguiente mínimo que está aquí es un 8% y hacia el mínimo histérico estamos hablando de un 2,67, eh, de un 12,67%. ¿Eso es mucho o es poco? Yo no creo que sea mucho. Yo no creo que sea mucho. Ahora bien, ¿dónde podemos ir después? Ah, pues tenemos varios pasos, tenemos varios mmm, puntos interesantes. ¿Vale? Sí, no sé si los. Yo creo que se ven bastante claros. Y en lo que ha sido esta escalera, ¿vale? Para mí son puntos claros, clarísimos. Bueno, ya teníamos uno aquí más arriba. No sé si llegaremos a ese, no tengo ni idea. ¿Vale? Pero de momento, si yo entro aquí. Sin contar con que no vaya a bajar más, que yo creo que sí va a bajar más, ¿vale? Respecto a Bitcoin, pero bueno. Y me voy a la primera zona importante, es un 12. La segunda, ya está hablando, un 21. Y la tercera, estamos hablando de un 35. Contra Bitcoin. ¿Vale? Contra Bitcoin que no está nada mal. Si ya nos vamos abajo, por ejemplo, vamos a la parte inferior de toda esta zona de resistencia sin irnos a mínimos históricos, pues podríamos hacer una medición eh, un poquito más cañera. Si me deja el sistema hacerla, porque hay veces que... Ahí está. Y bueno, pues tendríamos zona 1, 18%, zona 2, 27%, zona 3, 41%, ya sin contar que fuéramos al siguiente pico, que es un 60%. Volvemos. Contra Bitcoin. Que yo no busco eso. Yo lo que busco es un trade hasta la primera zona. Por eso más que me sobra. Contra Bitcoin. ¿vale? Eh, bien. Aparte de esto. Creo que te lo he dicho, ¿no? Creo que todavía bajará un poquito más porque Bitcoin va a subir. Aprovechando el que RSI a mínimos. ¿Veis que, es que toca como... Tiene un rebote. Vuelve a caer. Toca. Tiene un rebote. Vuelve a caer. Toca. Tiene un rebote. ¿Y por qué a mí me interesa... Ese tramo intermedio, por eso, porque cómo se comporta ese rebote, ese rebote, ese rebote, y es como se ha comportado aquí. Y yo creo que cuando caiga, rebotará, irá al 50% de RSI, a lo mejor lo pasa, a lo mejor tontea un poquito, y eso, ¿dónde nos llevaría? Pues a tener más o menos dos puntazos. ¿vale? Ya veremos, pasaremos, yo creo que dos escalones. Bien, vamos a las altcoins normal. Y por ganadoras perdedoras, en la parte más negativa, bueno, aparte de los cortos de Bitcoin, tenemos a Trias que sigue recortando, es algo, pues, algo lógico. Bake, VR, TIA, Tía, tía, Kusama, eh, TRB, igual, si todavía, yo creo que todavía tiene que llegar los cuerpos al menos a 140, inclusive a 102, se ha pasado a tres pueblos la cosa. Eh, Sushi y Injected, un 5%. Está dentro su zona de banderita normal. Ya veremos cuando Bitcoin, si te hace ese pequeño disparo, bueno, pequeño o grande, no sabemos cómo va a ser. Eh, a ver qué pasa con estas, con las gordas. Y otra baja un 4,5. También Uniswap, un Melos, un 3,89, menos un 3,78. Ya tenemos por ahí. Eh, a ver si, yo, a lo mejor, yo lo que compre. Hay gente que me pregunta, oye, eh, lo que has vendido, vale ese, ese, ese tercio con ese porcentaje de beneficio. Si cae aquí, ¿lo vas a comprar? Sí, por supuesto. No os quepa la menor duda. Si cae aquí, ¿lo compras? No. Me, la oportunidad está aquí abajo, no está aquí. Aquí ya estoy en esa oportunidad. Entonces, para mí no tiene sentido ninguno, a no ser que si has hecho compras anteriores y, aquí, y haciendo eso mejoras tu posición, vale. Pero no es mi caso, con lo cual, si no me cae aquí, no, no me vale la pena. Ojalá, ojalá cayese ahí. Eh, para poder coger eso. Ojalá antes, oye, ya se haya ido arriba y, y mira, se puedan coger todos los beneficios del mundo mundial. Mientras tanto, a esperar tranquilamente y punto pelota. Bien, ya estamos por debajo del 4%. Con lo cual, vamos a la parte positiva. ¿Qué tenemos en la parte positiva? Bueno, pues los SLK. ¡Perp! ¡Qué bien, perp, sí, señor! Tocó una zona de resistencia, se vino atrás en la, en la misma zona, y a reventar los máximos desde el punto, fijaros, eh. Curioso, está justo parado ahí, en esa mechita. Fantástica. Velas también alza un 21%. Muy, muy bien, velas. Igual, zona importante pasada. Vamos a ir a por esta. Un pivote, pivote, lo tenemos claro, ¿no? Soporte, resistencia, resistencia. Y es justo donde ha tocado. Y bueno, pues ahora le toca ahí consolidar ese movimiento que ha hecho. Si es que no le queda otra. ICP también, muy, muy bien, muy bien. Eh, todas las altcoins están en general... Eh, sobre todo las principales, muy bien, ICP acaba de llegar, pues después de este canal que hizo aquí, pa, 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 acaba de llegar su zona de resistencia importantísima, ¿vale? Es, es una zona además yo creo que, que psicológica en la cual ya se rompe, parecía que este canal había hecho una ruptura, una... una... Fijaros, mira, parecía que había eh, hecho un, un falsete en el canal y que podía romper al alza, y en vez de romper al alza se nos vino todo el mercado abajo, bueno. Pues está en ese momento, está en ese punto. ¿vale? Creo que es un poco precipitado que lo rompa. Creo que debería acumular bastante. Además, cuando digo bastante, me refiero a volver a caer a soporte, tontear bien en la zona de 9. Bueno, vamos a ver lo que hace. Eh, PDX, CFX también anda por aquí, 11%. Noya, un 8,28. Waves, un 7,74. Van Rio también, que la tenemos ahí también en cartera, está rompiendo la resistencia. De sus máximos relativos anteriores, a ver si los pasa. Que consolide un poquito en la zona ahora por arriba, igual que ha hecho esta zona aquí hacia abajo, pues que la consolide lateral antes de seguir subiendo. Matrix también, Wanner Flux Maker, un 611, zona de resistencia. Vale, señores, o sea, que Maker, eh, los que la tengáis acumulada, bueno, pues llega a una zona en la que quizás sea interesante vender. Personalmente, ya sabéis que la, que la tengo desde este punto de aquí. Eh, claro, tener en cuenta que estamos hablando en maker de un 36%, es mucha pasta. Entonces, yo, ¿qué hago? Suelto la mitad, la otra mitad la dejo. ¿Qué hago con esa mitad? Y ese presupuesto es para maker. ¿Vale? O sea, yo cuando tengo altcoins en las que sigo, las que meto en cartera durante para hacer un swing trade, por ejemplo, de este tipo, eh, y dejo, meto la mitad, la mitad más los beneficios que guardo están reservados, están anotados precisamente para. Hay un retroceso. Se lo vuelvo a chufar, igual que hemos dicho en el caso de Melos, la parte de Melos que he vendido con los beneficios, si hay un retroceso a esa zona que me interesa, lo volveré a meter. Que no, bueno, pues ha pasado un tiempo, un plazo eh, más o menos en el cual ha habido un movimiento de mercado interesante y no se ha producido, pues se acabó, se queda en la bolsa, en la saca, al bolsillo, eh, no en la gráfica, en el bolsillo, y ya está, y ya veremos, ya buscaremos otra oportunidad en otro sitio, ¿vale? Eh, Ah, Edera Hashgraph, que lo está haciendo muy bien y creo que lo va a hacer excelentemente bien. Uh, de momento, de aquí a los máximos de Edera todavía nos queda un 500%, es decir, un por 5. Uh, yo creo que los va a llegar, que los va a pasar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? No nos hemos preguntado, uh, no hemos hecho la medición, ¿vale? Esto es cierto. Y en principio, si la hiciera, fijaros lo que me daría. Me voy al mínimo el ciclo y me voy al máximo anterior y qué nos da ttps vale os digo esto para que sepáis dónde quisiera yo vender Hedera esto es vamos a venir aquí a nuestro listado le ponemos tp1 y vamos a marcarle también el tp2 vale yo no suelo ser tan ambicioso en ese aspecto de decir, bueno, me voy hasta el TP2, tal, yo sabéis que soy más de TP1, sobre todo en movimientos tan, tan macros, ¿vale? Ya vamos a marcarlo como TP2. Pero, ostras, tiene mucho que decir, ¿eh? entonces tenemos a la zona de 1, prácticamente, y a la zona de uno y medio Quizás una zona intermedia, una zona mixta, sea un muy buen punto. Ya lo veremos, lo iremos viendo, pero de momento eso es lo que nos dice Fibonacci cumplirá, no cumplirá? ¿Tú qué crees? Este sería un TP en realidad global. ¿Vale? ¿Tú qué crees? ¿Que llegará? Yo creo que sí. Y es más o menos donde yo tengo la intención de decir, venga, pues hasta aquí de momento. Ayoz, eh, GMT, Ghost, Rune, 438 al alza. Sigue igual que otras muchas e intenta romper esa frontera que tiene ahí. Tres cuartas de lo mismo, Rune, que lo tenemos también en cartera. ¿Cuánto le queda para el máximo histórico? ¡Paf! Un 280%. ¿Vosotros creéis que lo va a pasar? Yo creo que sí. También. Ahora. Claro, llevamos un porcentaje ya importante. <laughs> eh, ¿Vale? Venga. Si hacemos esa misma medición... Ahí va yo muy, muy a lo mío. ¿Qué tenemos? Vamos a marcar el TP1, ¿vale? Que es el que nos, en principio, nos interesa más. Vamos a marcarlo uh, como TP1 global, ¿vale? ¿Dónde está situado? ¡Tachín! En Betre 29 y 33, es decir, en 30 pavos, un 50% por encima. ¿Qué significa que desde donde estamos ahora hasta ese punto aproximadamente... ¿Vale? Nos llevaría un casi un por cinco. Más lo que llevamos, cumpliría con lo que buscamos. Que se va más arriba, eso para vosotros, os lo regalo. Bien, la iBridic también también por ahí, blog quita otra de las que tenemos en cartera, muy bien, un 359, y ya, bueno, no vamos a seguir porque si no nos vamos a volver locos. En fin, espero que lo que os hemos. Bueno, lo que os he enseñado hoy os iba de algo. Eh, si las mediciones se dan bien son buenas, bueno, pues intentaremos aprovecharlas. Y si no, también las intentaremos aprovechar, pero con más tiempo es lo que tiene este mercado que necesita su tiempo, necesita cuajar. Ahora de momento hemos tenido un subidón muy importante. Necesitamos relajar el subidón, consolidar la subida. Y bueno, para mí, vuelvo a repetir, que creo que esa zona que no he dejado marcada, bueno, la he dejado en la otra gráfica, la vamos a dejar aquí marcada. Creo que debe de ser esa zona de, bueno, de rebote. Una zona en la que eh, si la dejamos marcada ahí. Podría ser eso. Lo que tengo aquí marcado como zona de rebote. <laughs> en fin, chicos, chicas, lo que digo es siempre. invertir con mucha cautela. Y la próxima aventura. ¡En tu gráfica! ¡Venga! Chao, chao.